Me llamo Carlos Barros Fontán. Todo el mundo me conoce por tango, ya que mi padre empezó a trabajar de zapatero en el año 1940. Las tabancas era el trabajo fundamental porque el campo necesitaba las tabancas para trabajar, porque es un trabajo duro, había mucha agua y entonces las tabancas cubrían esas necesidades. Estoy reproduciendo como los patrones que tenía mi padre para hacer las tabancas, o los tuecos, o como lo quieran llamar. Esta es la parte trasera. Una vez cortadas, hay que perfeccionarlas, hay que montarlas y coserlas a máquina. Como podéis comprobar, es una pieza preciosa, es una pieza de Galicia, una pieza que le gusta a todo el mundo y que fue tradición en nuestro pueblo, en Mondariz y en todo Galicia. Pues entonces ahora esto se cosería. Como podéis comprobar, esta es una máquina Singer, es una K29 fabricada en el año 1906, que cose divinamente. Entonces, una vez cosida las piezas, se montan. Las puntas siempre se ponían en la boca y salen todas derechitas y ves que derechita queda. Ahora toca recortarlas para ponerle la puntera y las vidas. Para hacer los cordones, para aprovechar la piel, para no tirar con nada, y se hacían estos cordones, que son artesanales al 100%. Aquí estamos ya terminando de poner el cordón correspondiente y la tabanca ya está construida.